es el fallo de la licitación de uniformes para el personal de aquí de la Secretaría de Salud. Bienvenidos y adelante. Buen día. La ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 10 horas del día 2 de junio del 2016, se reunieron los funcionarios cuyos nombres y firmas aparecen en el cuerpo de esta acta en la sala de juntos, en la sala de juntas ubicada en Carlos en la sala preciado número 249 en la colonia Burócratas Municipal de la Estancia Colima, para llevar a cabo el acto de fallo económico de la licitación pública nacional número 3606-6001-011-16, habiéndose convocado públicamente a las personas interesadas cuyas actividades comerciales están relacionadas con los bienes objeto de los contratos a celebrarse para la adquisición de uniformes para el personal de los servicios de salud. La CP Rosalba Núñez Rosa, subdirectora de Recursos Materiales en Servicios de Salud del Estado de Colima, dio la bienvenida a todos los asistentes. A continuación, y de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3.8 de las bases, se da a conocer el fallo económico, el cual se señala en el anexo número 1 y que forma parte integral del acta. Anexo 1, el proveedor Lintec SADCB, se le adjudican las partidas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 37, por un monto total con IVA de 2.604.907.60. Al proveedor Álvaro César Jiménez Lomelí se le adjudican las partidas 1, 2, 4, 27 y 36 por un monto total de 600.175.80, un total con IVA. El gran total de la licitación son 3.206.083 pesos, asignados de la siguiente manera. Lintec SADCB 2.604.907 pesos y Álvaro César Jiménez Lomelí 601.175 pesos. La convocante hace mención que el cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones de Servicios y Reglamentos del Sector Público en el Estado de Colima y 13 fracción 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en los cuales se establece que a partir del 12 de mayo del presente año todas las etapas del procedimiento de licitación deben ser tratadas y transmitidas vía internet. Este acto está siendo grabado y transmitido en términos de los artículos citados. No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado este evento a las 10:20 horas del día 18 de su inicio. Por parte de los funcionarios, por parte del Seguro Popular, el contador Raimundo Ansar Herrera, por parte del sindicato, la sección 30, la licenciada María Guadalupe Fletes Gudiño, también del sindicato de la sección 30, la enfermera Socorro Plasencia Magallón. Magaña. Por parte de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, el licenciado Ernesto Aldama Hernández. Por parte de la Jefatura Estatal de Enfermería, Guillermo Silva Magaña. Por parte de la Jefatura Estatal de Enfermería también, la enfermera Carolina Mundo Soto. Y por parte de la Dirección de Recursos Materiales, la contadora Rosalba Núñez Rosas. Y por parte de la Jefatura de Adquisiciones, el contador Héctor Manuel Sánchez. De la Dirección de Planeación. Perdón, y por parte de la Dirección de Planeación, el contador Luis Alejandro Almaraz Sánchez. El de cajón. Y por parte del jurídico, Edgar Adrián Alonso Heredia. Y por parte del órgano interno de control, el contador Jesús Vázquez Lara Macedo.